Vuelve el rasca y gana más famoso de la Vega Baja. Por segundo año consecutivo, la Concejalía de Comercio de Benejúzar ha lanzado esta campaña para incentivar las compras y apoyar al comercio local, especialmente afectado por la pandemia de COVID-19. Con esta campaña, que el Ayuntamiento va a invertir en torno a los 10.000 euros, vamos a obtener una repercusión, un impacto económico en el municipio de en torno a los 180.000 euros. Lo cual es muy importante en la dinamización del comercio local. Es una dinamización del comercio, entra directo a cada una de esas tiendas, promocionamos que los clientes entren, pasen por Benejúzar, entren a nuestro comercio, consuman. No solamente están establecimientos comerciales tipo papelería o tienda de comestibles, sino también están bares y restaurantes de la localidad. Y nos encontramos con una campaña que lo que queremos hacer es que fidelice al cliente y genere nuevos clientes dentro de nuestro comercio. En esta campaña, con hasta 1.500 premios, participan 41 comercios de todos los sectores: ropa, calzado, complementos, alimentación, papelería o bares y restaurantes. Se desarrollará entre el 24 de mayo y el 20 de junio con importantes novedades. Tiene la novedad de que cuando yo haga una compra por 20 euros o más, el comerciante me dará el rasca y antes de pagar rascaré y tengo un alto porcentaje de que me salga un descuento. Descuento es de entre 2, 5, 10, 20 euros. Quiere decir que si mi compra es de 20 euros y el rasca es de 20 euros, la compra me ha salido gratis. Por lo tanto, es muy importante y así es el mensaje de esta campaña, que tu compra te puede salir gratis en Benejúzar. Si el rasca no sale premiado, el cliente entrará en uno de los 10 sorteos de 100 euros cada uno que se realizarán al término de esta campaña.